Muy bien, Tommy Reynolds allí en el mano a mano con Jorge Rial en un día en que se convirtió, en una semana en la que se convirtió en noticia, no solo por su actividad diaria, sino por la presentación de su marca y la nota que tuvo con la presidenta de la Nación. Bueno, nos vamos hasta mañana, chicos. Chao. Me llevo las carteras. Vamos a saludar a Carmen Acevedo Díaz, que vino con una de las creadoras de Bella. De Bella, que es una marca que realmente pega muy fuerte. Es Guillermina Noé, nuestra invitada. Gracias bueno, por venir, Guillermina. Es una de las creadoras de esta marca de carteras con Bárbara Levinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Son dos chicas que estudiaron diseño de indumentaria, vos en la UP y ella en la UBA. Sí. Y hace 9 años se lanzaron con esto, que realmente la pegó muchísimo. Muy intensa la marca, ¿no? Bella es una marca fuerte, en el sentido de que siempre tiene color. ¿No es cierto, Guillermina? Sí, sí, sí. Con mucha, desde el nombre hasta el diseño, es una marca con mucho peso, digamos. Que pegó rápidamente. ¿Ya cuántos años tiene la marca? La marca, sí, casi 10. Bueno, pero enseguida se hizo. Al poco tiempo, digo, de estar trabajando, enseguida tuvo reconocimiento. Sí, la verdad que sí, que desde que abrimos nuestro primer local en Palermo, sin prisa, pero sin pausa, seguimos abriendo locales. ¿Y cuál cree que fue la clave del éxito? ¿La bandolera? Porque fueron como las iniciadoras, pusieron de nuevo de moda la bandolera, mirá que ¿no? se puede usar la bandolera y queda bien. Y queda bien, claro. Creo que fueron la sumatoria de muchas cosas, de ofrecer un producto que no estaba en el mercado argentino, una búsqueda más en el diseño en cuanto a forma y cómo jugamos con la materia prima en cuanto a colores, texturas, siempre tratando de buscar un poco más en los avíos, de mejorarlos, cuando las marcas marroquineras que estaban en el mercado eran mucho más tranquis, ¿no? Muchísimo más cuidadas, cero riesgo. Sí, sí, claro. De repente era otoño, invierno, negro y suela, sí. Y en verano me echaban con un blanco. Claro. A lo sumo un rojo, no como lo más jugado. Y no más. En esta colección predomina el rosa, ¿no? Sí, el rosa, claro, que es un rosa metalizado, se llama Shine, que, bueno, como compite con el oro, pero nada más que el oro, nosotros ya el oro lo tomamos como un clásico. Y bueno, el Shine es el color moda de la temporada. Vos sabés que Bella tiene el tema de que siempre la cartera puede, no tiene estación, es decir, que eso que decía ella del otoño-invierno es, no, la cartera de Bella dura por el tema del tratamiento del material y por el tema de los colores, invierno, verano. Sí, nosotras desde el principio tratamos de manejar como mini colecciones en la temporada. O sea, la Argentina está muy acostumbrada y por el clima mismo del otoño, invierno, primavera, verano. Nosotras puntualmente arrancamos la temporada con una colección y la terminamos con otra. Claro. Ajá. Bueno, eso de alguna manera es una tendencia que se está dando ahora, ya desde hace algunos años, el tema de que las colecciones se cuelgan y van mutando, en el sentido que se va renovando permanentemente, ¿no? Y siempre hay alguna sorpresa nueva. Sí, 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 totalmente. Y eso es mucho más trabajo, por un lado. Sí. Y por otro, la realidad es que logramos terminar las temporadas prácticamente sin stock. Sin stock. Sí. Y si uno tiene que decir, ¿qué más importante, el zapato o la cartera? Porque viste que siempre está la eterna discusión. ¿En qué invertís? Porque es una inversión. Sí, es una inversión, pero a las mujeres nos encanta. Zapato y la cartera es una las dos cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy la cartera uno se pone una cartera, bueno, yo qué te voy a decir, una cartera metalizada con mucho brillo, por ahí con una All Star, o con una OJ de goma. Sí. Entonces, ya se ha dejado de lado un poco el que la cartera tiene que combinar con el zapato y si es brillosa es para noche y si... Y esa tendencia que hay de que viene todo el engamado de nuevo, que viene como el color uniforme, que te vestís todo, bueno, la cartera con el zapato haciendo juego, ¿no? ¿Crees que en la Argentina no va a pegar mucho? La Argentina termina tomando lo de afuera. Sí. Le costó abandonar el dejar de engamar. Venían y dicen, ay, pero ¿y yo esto con qué zapatos me lo pongo? No, olvídate. No, no, no. Así que
Es un juego. Es un juego, sí. ¿Cuál es sí, el modelo? Es un juego donde viene el blanco muchísimo también ¿no es cierto? Sí, y sí, el zapato sí. blanco también viene. Y el zapato blanco, sí, sí. A full. Sí. Guillermina, ¿cuál es el modelo elegido por las argentinas? ¿Ustedes exportan también? ¿Bella exporta? No, actualmente no. ¿Y cuál es por las argentinas el modelo elegido? Que con el correr de los años dicen, bueno, hay un modelo que es clásico nuestro porque es el más buscado en cualquier temporada, invierno, verano. Nuestro fuerte son las bandoleras, todos sus tamaños y colores y formatos. Hace ya varias temporadas que estamos con el shopping bag, pero a la Argentina le costó acostumbrarse a la cartera grande que no tenga cierre. O sea, ah, claro, que sea sí. la manija, ¿no? El cierre enseguida, ay, pero sin cierre y... Sí. ¿Viste? Pero bueno, nada, la fue tomando el shopping bag. Que está presente, sí, está presente en nuestras colecciones. Sí. Es canchero, el shopping bag es canchero. Y cómodo, porque lo abrís enseguida. Sí. Bueno, también te lo abren enseguida. Y te lo... Claro, sí. claro. Bien, bueno, vamos a decir que los podemos encontrar en muchísimos lugares. ¿Cuántos locales tienen hoy a la venta? Y actualmente tenemos locales, dos, uno en Rodríguez Peña de Arenales y otro en Palermo. Ajá. Y después cinco góndolas en todos los shoppings. Es la primera marca de local que está en góndolas, ¿no es cierto? Sí. Me contaba como un cambio en la estética, porque viste que las góndolas en los shoppings es como que pasás y te compras algo rápido sí. Y no sí, con mucho claro. diseño, bueno, es como que el diseño con ella llegó a la góndola, así sí, está bueno. Claro. Sí, sí, sí. Y Germina, gracias por haber venido, ustedes. Y gracias, Carmen. Gracias a vos, como siempre. Gracias, nos vamos a ir a la pausa, enseguida venimos, tenemos mucho hasta las 10 de la mañana.